Hey, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Leonardo y sean bienvenidos a Gamer PC. Bien chicos, bienvenidos a un nuevo video informativo y como ven cuando entramos a nuestras cuentas de Free Fire aparece esto. Supuestamente, señores, supuestamente los señores hackers y Anonymous han hackeado los servidores de Garena. Esta es una información que me dieron algunos miembros del grupo Ayuda Free Fire. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Se cayeron todos los servidores. Hace aproximadamente media hora antes de que estoy grabando este video, yo jugué duelo de escuadras clasificatoria y me sacó de las partidas. Jugué otra, me entró como a los 5 minutos después de estar cargando y pude ganar la partida, pero no, o sea, miren, empezando que en mi grupo habían 3 personas, cuando en realidad tienen que haber 4, o sea, sí, en mi grupo, y en el otro habían 2 personas, o sea, habían errores. En modo clásico no cargaba, no cargan los eventos. Bueno, mejor dicho, eso estaba un despelote increíble. Hasta que Garena decidió colocar en mantenimiento todos los servidores, por lo menos en la región de Estados Unidos. Aparece en este momento eso, mantenimiento. Estuve metiéndome en las redes sociales de Free y leí lo siguiente: queridos sobrevivientes, el servidor los sacará del juego y no podrán iniciar sesión durante unos momentos. Estamos trabajando para volver a la normalidad. Es decir, que con este aviso queda completamente descartado de que han hackeado Garena Free Fire. Y aquí hay otro aviso, dice: estamos al tanto de los problemas que están teniendo nuestros servidores. Estamos trabajando para resolver en la brevedad. Gracias por su paciencia. Paciencia es lo que no tengo, Garena. Bueno, chicos, y importante, les voy a leer algo que sacó Garena también hace constantes minutos. O sea, hace desde que subiendo este video 5 minutos atrás. Miren. Eso está relacionado con las cuentas suspendidas de las personas que usaron Script, Hacks y demás programas de terceros. Así que para ustedes tramposos, les voy a leer lo siguiente. Hola sobrevivientes. Como bien saben, la semana pasada les compartimos la noticia de que estamos trabajando en informes semanales para que ustedes puedan conocer el progreso de nuestro trabajo en el tema hackers de Free Fire. Es por eso que durante la semana pasada, del 31 de mayo al 6 de junio, suspendimos permanentemente, y atención al dato, abro comillas, 282.753 cuentas. Así es, chicos, casi. Esa es la tercera, la cuarta parte de 1 millón de personas de tramposos. O sea que eso está infectado de hackers. De los servidores de Estados Unidos, Sudamérica y ESEA. Yo creo que es Europa. Bueno, en fin, no sé. Dice Usna Isaac, que comprobó correctamente que usaban programas modificados, APK, JavaScript. Así que si aquí hago una pausa, si utilizaste el hack de la antena, si utilizaste programas para aumentar el DPI, si utilizaste, ¿cómo es que se llama ese programa para tener cosas, trajes y todo eso? Bueno, tiene un nombre todo raro, bueno, en fin. Seguimos trabajando diariamente contra ellos. Y queremos que puedan disfrutar de un juego sin experiencias frustrantes como parte de los hackers. Recuerden no utilizar aplicaciones sin licencia. Bueno, señor Garena, yo le hago una pregunta a usted. ¿Y si yo utilizo, por ejemplo, un programa de terceros de la Play Store con licencia, podré utilizarlo sin miedo? Porque, chicos, a ustedes les pasa lo siguiente: entran a su cuenta de Free Fire. De un día a otro, ¿ustedes no sienten como temor de que su cuenta va a estar suspendida? A mí me pasa, y eso que yo no uso hack ni nada de esas cosas, no necesito, prefiero ser manco a utilizar hacks. Pero pues obviamente hay muchas personas que las han baneado, entre comillas, injustamente. F por ellos, y seguir reportando a los hackers a través de la función de reporte y finalizar una partida. Bueno chicos, yo cuando reporto a alguien, yo lo reporto a través de bueno, aparte de la partida, obviamente yo entro a la página de Garena, envío las fotos, videos y demás. Yo quiero que lo baneen de una. Nada de que de pronto lo baneen, nada. Y por último, Garena dice: construyamos juntos un mejor Free Fire. Atentamente, equipo de Garena. Bueno, chicos, eso es todo por el momento. Ya saben, dan like al video, suscríbete. Entonces, ya saben, Garena Free Fire no fue hackeado ni nada de eso. Simplemente están en mantenimiento los servidores. ¿Por qué? No sé. Ellos no van a decir. En fin, esas cosas pasan. Ya saben, dan like y suscríbete. Chao, chao.